las acrópolis, ciudades erigidas sobre las cimas de las montañas como sistemas de defensa o para albergar los edificios más sobresalientes de las ciudades griegas. De todas ellas, la de Atenas es la más conocida, no solo por estar consagrada a la diosa Atenea, protectora de la ciudad, o por haber sido testigo directo del nacimiento de la cultura de Occidente, sino también por haber sido declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Tenemos datos arqueológicos de la Acrópolis de Atenas desde época micénica, pero su fama mundial la quiere por el gran desarrollo que se le dio desde el siglo V a.C., acabadas las guerras médicas bajo el mandato de Pericles, que la consagró como un gran santuario en honor a la diosa Atenea, al que acudían griegos de toda Grecia a participar en unas festividades llamadas las Panateneas. La única entrada que da acceso a la Acrópolis son los propileos, una construcción monumental de más de 7 metros de altura diseñada en el siglo V por Menesicles, escultor y arquitecto que aceptó el reto de remodelar la antigua entrada destruida durante las guerras médicas. La estructura cuenta con dos pórticos de 6 columnas de estilo dorio, uno interior y otro exterior, dividido cada uno en dos módulos de 3 columnas entre los cuales pasaba la procesión de las Panateneas, unos festejos que se celebraban anualmente en honor a la diosa Atenea. Ya que el espacio entre los dos pórticos era muy pesado, se tuvo que reforzar con otras 6 columnas perpendiculares de estilo jonio, algo que a los ojos de los atenienses aumentó su belleza. A la derecha de los propileos, antes de entrar en el recinto, se encuentra el templo de Atenea Nike, levantado para celebrar la victoria sobre los persas en la batalla de Salamina. Dentro había una pequeña estatua de Atenea caracterizada como victoriosa, Nike, una diosa alada a la que habían quitado las alas para que la victoria no abandonase nunca la polis de Atenas. A la izquierda, frente a Atenea Nike, está la columna de Agripa, de casi 14 metros añadida en época de dominación romana. Sobre ella se colocaron esculturas en honor a los diferentes emperadores. Nada más pasar por los propileos está la estatua de Atenea Prómacos, de 15 metros, en bronce y realizada por Fidias para conmemorar la victoria sobre los persas. Por su gran tamaño era visible desde el mar por los marineros que se acercaban a Atenas. El templo de Artemis, Brauronia, tiene un origen incierto. Se piensa que fue construido por Menesicles. Estaba dedicado a Artemis, como protectora de las mujeres embarazadas y de los partos. Su parte principal es una estatua de unos 38 metros de largo, a la que se le unían dos alas laterales de unos 10 metros cada una, donde se guardaban los tesoros a la diosa. En el siglo IV se le añadió una nueva estatua. La calcoteca tenía la finalidad de custodiar las ofrendas de bronce realizadas a Atenea. Armas, estatuillas, los restos de los barcos, vasijas. Fue construida en el siglo V y tenía una longitud de 43 metros. En esta explanada estuvo ubicado el antiguo templo a Atenea, construido en el siglo VI y dañado en el siglo V durante las guerras médicas y, décadas más tarde, destruido por un incendio. Se sabe que en el siglo VII aquí también estuvo dedicado un santuario a Atenea y anteriormente un palacio micénico. El templo custodiaba una estatua de Atenea realizada en madera de olivo, muy venerada por los griegos, que la creían de época de Erecteo, antiguo rey de la polis. La Casa de las Arréforas es un pequeño edificio donde vivían las jóvenes sacerdotisas de entre 7 y 11 años, que cuidaban del olivo sagrado. Llevaban un vestido blanco bordado en oro y se encargaban de tejer los peplos de la diosa custodiada en el antiguo templo para la festividad de las Panateneas. El Pandrosion fue construido en el siglo V junto al Erecteion en honor a Pandruso, hija de Cécope I, el primer rey de Atenas. Fue en este lugar donde, según la tradición, Atenea, en su disputa con Poseidón por el patrocinio del Ática, hizo crecer un olivo sagrado que la convirtió en patrona de la ciudad. El Erecteion fue construido en el siglo V por Menesicles para reemplazar el antiguo templo destruido durante las guerras médicas y preservar las reliquias más antiguas y sagradas de la polis. Es un edificio complejo que se tuvo que ajustar al desnivel de un terreno intocable por su simbolismo para los atenienses. En su interior se encuentra la fuente de agua salada que hizo brotar Poseidón en su disputa con Atenea por el patrocinio del Ática, y en una roca se puede observar la marca del tridente. Mirando al Partenón destaca la tribuna de las Cariátides, 6 columnas en forma de mujer. Se dice que la ciudad griega de Carias, en el Peloponeso, fue aliada de los persas durante las guerras médicas. Sus habitantes fueron vencidos por los demás griegos y sus mujeres esclavizadas y condenadas a llevar pesadas cargas durante toda la eternidad. De ahí que deban aguantar el peso del templo. Bajo esta tribuna se encontraba, según la tradición, la tumba de Cécope I. El altar de Atenea Polias fue construido en el siglo VI, en honor a Atenea y Erecteo. Tenía una profundidad de 8 metros y durante las Panateneas se realizaba en él el sacrificio de 100 vacas.
el santuario a Zeus Polieo, protector de la ciudad, fue construido a finales del siglo VI y cada año, a comienzos de verano, se realizaban unos festejos de carácter rural llamados dipolias, donde se ofrecía sobre el altar cebada y trigo que nadie podía tocar. Un buey elegido para la ocasión se acercaba al altar y, al comer de esta ofrenda sagrada, recibía un golpe de hacha por parte de uno de los sacerdotes que, tras matarlo, escapaba. Ya que el buey era un animal sagrado y era delito matarlo por ser necesario para el cultivo de la tierra, el pueblo pedía justicia contra el hacha y la juzgaban. El santuario de Pandión fue construido en el siglo V y es un recinto al aire libre dedicado a este héroe de una tribu ateniense. El Partenón, un templo de estilo dorio, es el más grande y el más importante de la Acrópolis de Atenas y el más representativo de toda la civilización griega. Se construyó en el siglo V, mide 69,5 metros de largo por 30,9 de ancho y está consagrado a la diosa Atenea. Está realizado con mármol extraído de las canteras del monte Pentélico y los arquitectos a cargo de su construcción fueron Ictino y Calícrates, que actuaron bajo las órdenes de Fidias, el mayor escultor ateniense y autor de toda la decoración escultórica. El templo fue diseñado para acoger la imagen de Atenea Partenos, una imagen de 12 metros de la diosa hecha por Fidias con marfil y 1.200 kilos de oro. Las metopas de las fachadas representan la gigantomaquia, la mazonomaquia, la centauromaquia y distintas escenas de la guerra de Troya. El tímpano delantero narra el nacimiento de Atenea y el trasero la lucha entre Atenea y Poseidón por el patrocinio de la polis. El friso de la naos recoge la procesión de las panateneas. La Acrópolis de Atenas no fue solo uno de los lugares de culto más importante de la antigua Grecia, sino que hoy en día es además una de las construcciones más famosas de todo el mundo y conserva ese encanto reservado únicamente a quien ha sido origen y testigo de la creación de la cultura occidental.